porque inclina su oído hacia mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón para participar dignamente en esta Eucaristía. Y qué mejor invocar del Señor su misericordia, su perdón para nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónalo, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres, está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma. Y de esta manera nos preparamos ya para entrar en la Semana Santa, la Semana Mayor, que comenzará justamente con el Domingo de Ramos y concluirá con la resurrección del Señor. Hoy el Evangelio nos invita a pensar en el valor de la vida y todo lo que significa la vida cuando se la lleva dignamente: el amor, la amistad, la generosidad, la bondad. Y aquí aparece entonces con mucha fuerza ese amor profundo que Jesús sentía por Marta, María y Lázaro. Un amor que ante la noticia de que ha muerto Lázaro, le produce en él unas lágrimas, que todo el mundo se queda sorprendido, admirado, y no hace otra cosa que decir cuánto le amaba. Pero en esas lágrimas de Jesús podemos también ver reflejada nuestra impotencia ante realidades difíciles. ¿Quién de nosotros no ha podido también en la vida mirar, constatar, experimentar la muerte de un ser querido, de un padre, de una madre, quizás para alguien su esposa, su esposo, sus hijos? Y claro, y el corazón se desgarra, se parte el alma, no saber qué hacer, cómo detener a esta persona a quien tanto se la quiere, se la estima, en quien se ha puesto el corazón. Pues eso es lo que vive también Jesús. Es profundamente humano. Y por eso experimenta aquel dolor agudo en su corazón. Sin embargo, aquí es un salto a la fe. Después que Marta, de alguna manera, le reclama, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le recuerda que su hermano resucitará. Dice, claro,
al final de los tiempos. Y ahí es cuando la revelación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive, no morirá para siempre. Y aquí entonces la pregunta de fuego, diríamos, que hace Jesús a Marta: ¿crees tú en esto? Y ella hace una confesión de fe bellísima: yo creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Entonces aquí hay un salto del creer en Jesús para ver. Porque dice: el que cree en mí verá la gloria de Dios. Creer para ver. Son esos dos verbos que se vienen repitiendo en los Evangelios de San Juan: ver para creer, creer para ver. Después será el gran salto: no ver y creer, creer. Bien, el relato ya nos dice cómo termina. Lázaro sale de la tumba. Y al ver, mucha gente cree en Jesús. Otra vez, ver y creer. Queridos hermanos, esa es la invitación de este domingo: creer en Jesús, que eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y si creemos, veremos cosas maravillosas, extraordinarias. Es que miren, esa también es una experiencia humana. Cuando creemos de nosotros, de nuestras posibilidades, cuando creemos de nuestros sueños, cuando creemos que somos capaces de hacer maravillas, pues lo vemos, cómo se realizan. Imagínense ustedes, si creemos en Dios, cuántas maravillas veremos. Queridos hermanos, grabémonos este mensaje para nuestra vida. Y ahora les invito a renovar nuestra fe, ese creer en el Padre que nos ama, creer en Jesucristo que nos ilumina, creer en el Espíritu Santo que nos da fuerza, que nos invita a seguir adelante, y creer en esta iglesia, con sus luces y sombras, pero aquí creemos. Y si creemos, veremos cosas maravillosas. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esa es nuestra fe que nos mantiene siempre en pie, una fe que nos ayuda a vivir mejor. Y ahora les invito a orar, a poner en el corazón de Dios nuestros anhelos, esos anhelos de vida, de paz, de amor, de unidad, esa aspiración profunda de estar siempre con el Señor. Todo eso te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo Señor nuestro, quien como verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y compadecido del género humano, por estos sagrados misterios nos condujo a nueva vida. Por eso, junto con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, hosanna. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos Gerardo y Gustavo, y todos los pastores que unen a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la resurrección de Lázaro, Jesús nos ha dejado muy claro que el amor, la amistad, nunca se acaban.
Por eso dirijámonos al Padre con sus mismas palabras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Yo vengo a traerte vida. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta de Jesús, ¿crees en esto? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, llévame en tu caminar. Quiero que me eduques,